Reflexión, felicidad. No hay tarea que estimemos menos que la de ser felices. Escribió Robert Louis Stevenson. La mayoría de nosotros no consideramos el ser felices como una tarea. Por lo general, lo tenemos por un evasivo objetivo, con énfasis en la palabra evasivo. Pero la razón por la que consideramos la felicidad tan evasiva puede ser la de que no buscamos en todos lugares equivocados. Tendemos a equipar felicidad con adquisición. Pensamos que cuando más hagamos y tengamos, más felices tendremos. Sin embargo, si queremos ser felices, debemos vivir esta paráfrasis de la famosa cita del presidente John Kennedy. No preguntes qué puedo darte, qué puede darte la vida, sino qué puedes darle tú a la vida. La verdad es que la felicidad tiene muy poco que ver con sacarle el máximo a la vida. Tiene todo lo que ver, en cambio, con darle todo lo que podamos a la vida. Irónicamente, cuando empezamos a dar libre y gozosamente, sin expectativas de devolución, descubrimos que cuando más damos, tanto más recibimos. Cuando nos complicamos en la vida plenamente, la vida empieza a implicarse con nosotros. Cuando amamos sin letra pequeña, descubrimos que somos amados incondicionalmente. María se muestra como un ejemplo de la regla fundamental de la felicidad. A fin de ser felices, debemos primero ser capaces de vernos a nosotros mismos y nuestros talentos para los demás, sin esperar nada a cambio. Entonces, y solo entonces descubriremos que la felicidad no es algo que encontramos, al contrario, algo que nos encuentra a nosotros. ¿Soy feliz? ¿Qué cosa pensaba me iba a hacer feliz y no fue así? ¿Cuándo fue el tiempo más feliz de mi vida? ¿Me hago a la idea de ser feliz hoy? Amén. Me gusta mucho esta reflexión porque cuando uno aprende esa parte, ya lo sabe todo. Porque la felicidad, lo único que depende es de Dios. Es algo hermoso. Y cuando esperamos que otra persona nos haga feliz, ya nos equivocamos. Si alguien tiene peticiones para que Iracema se vaya preparando para el Santo Rosario. Yo tengo una petición. Y quería pedirle a la Virgen María, a San José y a la Divina Misericordia que el día 10 de mayo hizo el concurso Gloria de las Mamás y Virginia ahorita está teniendo una cita médica y ella está muy preocupada porque no tiene los fondos para cubrir la operación de volver a reinstalar el intestino. Y ahorita se encuentra ella y a ver qué solución le dan.
Entonces me dijo que pidiera mucho por ella. Ya había comentado con Gloria y me dijo que la pusiera en oración y en la Divina Misericordia también. Y realmente sí quiero ponerla porque ella solamente cuenta con la ayuda de Dios y de la Virgen. Económicamente también está pidiendo ayuda, pero es muy lenta. Es demasiado lenta y se le está complicando con los doctores porque no hay seguro, no hay nada. Entonces quiero ponerla en oración para... Ella me dijo que para que los doctores pudieran hacer su trabajo y se le facilitara todo hasta el punto de que quizá Dios ponga a alguien que se lo haga a un costo mínimo y ojalá y que así sea. Entonces me dijo que la pusiera y yo también la pongo porque sí es duro que tiene su hija Erika también que necesita de ella y no quiere quedarse así. Se lo pido a la Virgen María y ahorita en el Rosario también, por todos los enfermos del mundo también. Amén. Amén. ¿Me dijiste que se llama Virginia? Sí, Virginia Salas. Ok, entonces pues también todos los que están escuchando en este momento, pues también para tenerlas en nuestra oración personal y para que Dios les siga guiando, acompañando, para que encuentren una solución para esto. Muchas gracias, Alma. Sí, Leti, gracias. Buenas tardes. Yo pido por mi esposo Onésimo García, que hay veces que le da una tos y él se desmaya. Se hace negro y se desmaya. Y esto le ha pasado varias veces. Anoche le pasó. Y pues así como yo estoy convaleciente también, me preocupa mucho. Claro que sí. ¿Cómo se llama su esposo? Onésimo García. Claro que sí, lo vamos a tener en nuestra oración primeramente, Dios. Muchas gracias. Yo también quiero pedirle a ti por la señora María Santos Rodríguez, que también que falleció. Apenas ayer una amiga me comentó en la iglesia y le dije que le íbamos a poner en oración en nuestro rosario para que Dios la reciba, que tenga paz, ¿verdad? Que descanse en paz y su familia esté en paz, que esté tranquila y pues que todos sus hijos y todos sus familiares, ¿verdad?, pues tengan resignación y paz en su corazón. Iracema, bienvenida. Ojalá puedas acompañarnos más seguido. Bienvenida en este día. No sé si alguien más quisiera poner sus peticiones. Buenas tardes, Leti. Yo quisiera pedir por mi hijo que ahorita está de viaje para que pueda tener un regreso feliz porque viene manejando desde muy lejos. Y por todos mis hijos, mi esposo, toda mi familia. Mamita María ruega por nosotros. Te lo pedimos, ¿sí? ¿Ya estás lista, Iracema? Sí. Leti, yo quiero pedir por todos los enfermos y por una señora que se acercó ayer a mí pidiendo por su esposo que se llama Gabriel, que está enfermo. Pedimos por su salud y que se haga su santísima voluntad en todos los enfermos. Te lo pedimos, Señor. Señora. Bueno. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero,
Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Me propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos en reparación de todos mis pecados y confío que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás por los méritos de tu preciosísima sangre y me darás gracia para enmendarme y perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca pronunciará tu alabanza. Señor, ven en mi ayuda. Apresúrate, Señor, a socorrer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a reflexionar hoy lunes los misterios gozosos. Primer misterio gozoso, la anunciación del Señor. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Señor, quiero servirte siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia,
En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Segundo misterio gozoso, la visitación de Nuestra Señora. María fue presurosa a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y saludó a Isabel. Señor, concédeme verdadero amor al prójimo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Tercer misterio gozoso, la natividad del Señor. María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Señor, hazme pobre de espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Cuarto misterio gozoso, la presentación del Señor. María y José llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor. Señor, ayúdame a cumplir tu ley.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Quinto misterio gozoso. El niño perdido y encontrado. Al no encontrar María y José a Jesús, se volvieron a Jerusalén en su busca. Le encontraron en el templo. Señor, que nunca te pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto. En tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto. En tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames en el fuego del divino amor. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin pecado original. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre intacta, ruega por nosotros. Madre incorrupta, ruega por nosotros. Madre inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de reverencia, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso honorable, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros.
consuelo de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Ruega por nosotros. Reina de los confesores. Ruega por nosotros. Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros. Reina elevada al cielo. Ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. Reina de la familia. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nos hagamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó la recompensa de la vida eterna, concédenos que al recordar estos misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos lo que nos enseñan y alcancemos lo que nos prometen por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a rezar un Padre Nuestro y un Ave María por las intenciones del Padre y de la Santa Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiado su patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, se tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús. Humildemente te suplicamos, vuelvas de niño los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, prudentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos, propicio, desde el cielo fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora desciende a la iglesia santa de Dios,
de las asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con el perpetuo patrocinio para que a tu ejemplo y sostenido por tu auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la felicidad. Amén. Amén. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Antes de salir, ¿alguien quiere compartir algún pequeño testimonio brevemente? Además de que Alex, si puede, brevemente nos comparta la extensión de la votación de los caballeros. ¿Alguien quiere compartir algo? Gloria, yo quiero compartir un poquito algo que me pasó, bueno, todo el fin de semana, pero algo que me pasó bien, pues a mí se me hizo muy bonito. El sábado por la mañana no me pude levantar porque fuimos al Santísimo. Y me levanté porque a las 9 de la mañana hay adoración de vuelta. Y luego me quedé pensando, está solo, o sea, como que estaba solo el Señor. Y yo dejé lo que estaba haciendo y me fui, y en realidad solamente había una sola persona. Ayer domingo, cuando entré a misa, se me acercó una señora y me pregunta que si sabía yo dónde podía comprar un escapulario. Y yo le dije que no, pero yo traía la carpeta que nos dieron en el retiro de silencio. Y ahí nos dieron un escapulario. Entonces yo lo había sacado de la, yo pensé, dije, a lo mejor no lo traigo, pero de todos modos abrí la carpeta y traía el escapulario y se lo di a la señora. Entonces me dice, ¿cuánto es? Le digo, no es nada. Y ya se fue a sentar, pasó la misa y el padre llamó a los papás para que les dieran la bendición. Y el señor le quiso decir al padre que le impusiera el escapulario. Pero el padre no le entendió y se fue a sentar, y vino la señora como que lo agarró así como de la mano, como un niño, me lo imaginé, y fue y le dijo, le de vuelta le volvió a decir al padre, y el padre no le entendía, entonces le dice que le pusiera el escapulario. Dice, ah, ¿quieres que yo te lo ponga? Como dice, por mis manos, con mis manos consagradas, y ya le dijo él que sí. Entonces le imponen el escapulario, y cuando vienen de regreso la señora con una cara de así como contenta, entonces me da las gracias y le vuelvo a decir que no, o sea, pues Dios era el que tenía ese escapulario para ella. Y luego se acerca a decirme que gracias, que porque su esposo estaba enfermo y ella quería que le impusieran el escapulario. Entonces yo le dije, luego ahorita que salgamos de misa me dice cómo es su nombre para ponerlo en oración, y luego se acerca a mi oído y me dice, se llama Gabriel. Y yo le digo, no, dije, no se puede, no se me va a olvidar, es como mi esposo. Y ahorita yo pedí por él, pero para mí fue algo bien significativo, porque yo me iba a la misa y de repente me regresé, y para agarrar el folder para meter un rosario que yo quería rezar ahí antes de misa, y siempre agarro algo por si a alguien le quiero dar una estampita o algo, pero esta vez no lo pensé, nomás agarré el folder y me fui. Y para mí fue bien, bien significativo, porque dije, todavía el Señor aparte sigue haciendo. Ese escapulario no era para mí, sino porque yo le dije, no, es que el Señor quería ese escapulario para usted, no era para, o sea, pues Él se lo envió del retiro de silencio todavía. ¿Se dan cuenta cómo cosas que a lo mejor nosotros no entendemos, pero ni sabemos, ni tenemos que saber, pero pequeños detallitos pueden ser tan significativos para otras personas? No sabemos la necesidad tan grande que tenga otras personas. Gracias, Lu. Pequeños, pero grandes testimonios. ¡Wow! Y se llama Gabriel.
Sí, así es que para que todos tengan en sus intenciones a este señor y pues como pues ya son personas adultas y yo sé que las personas adultas a veces nosotros no los podemos entender todo lo que están pasando por esa siguiente etapa de su vida, como a nosotros, ya vamos en otra etapa, pero ellos yo creo que se sienten ahorita más solos porque a veces a los adultos no los podemos entender, a los adultos mayores. Entonces yo creo que cualquier detalle de Dios, o sea, porque ese es un detalle de Dios, cualquier detalle de Dios yo creo que a ellos les da un alivio muy grande. Porque yo vi una cara de la señora tan hermosa que de como que, Dios, o sea, Dios tenía ese escapulario para ella. ¿Cómo me lo fue a pedir y cómo yo lo traía? No sabes la angustia de su corazón, ¿no? Con qué amor, con qué dedicación, con qué esperanza lo pudo haber recibido y ponérselo ahorita a su esposo. Sí. Miren, estaba yo leyendo estas líneas que me gustan mucho. La falta de espíritu, la falsa espiritualización, ojo, porque aquí nos va a dar un soquete. La falsa espiritualización puede manifestarse en el hecho de que andemos diciendo que sostenemos con nuestra espalda una pesada cruz, que soportamos heroicamente su peso cuando en realidad no nos encontramos frente a una ocasión adecuada para desplegar el heroísmo, porque no nos ha sido impuesta cruz alguna. ¡Wow! La falsa espiritualización puede manifestarse en el hecho que andemos diciendo que sostenemos con nuestra espalda una pesada cruz, que soportamos heroicamente su peso, cuando en realidad no nos encontramos frente a una ocasión adecuada para desplegar el heroísmo, porque no nos ha sido impuesta ninguna cruz. Se los dejo de tarea. No voy a hablar más de esto, pero esta frase a mí me encanta. Y la estaba yo buscando y ahorita me acordé, fui por el libro y ¡pum! Salió. Entonces dije, vamos, hay que decirlo. Bien, rápidamente les comento que en la mañana estuvo Alex y estamos convocando para animar la imagen que tenemos de los papás a que la gente vote. No tienen que donar nada, nada más votar. Las cartitas. Quiero decirle a Alex, cuando cerramos en algún momento el programa, llevábamos 27 votaciones. Después quedó en 47 votaciones. Alex va a bajar un poquito, pero vamos a seguir motivando. Según la gráfica que tienen enfrente, ya llevamos 55 votaciones. ¿Quieres que echa pasta? Están votando las votaciones que las están jugando Fernando, Evaristo, José Manuel y Mauricio. Mauricio en primer lugar, luego José Manuel, luego Fernando y luego Evaristo. Sigan animando, sigan haciendo que otros voten. El miércoles a las 10 de la mañana, ese nombre de quienes tuvieron los votos. Esto fue de la convocatoria de ellos. ¡Oh, mami! Es una actividad que jugando, está motivando algo que es muy bonito. Y seguimos en el tema de la familia. Y yo creo que eso Dios nos ha llamado. Recuerden que la familia es la esencia de la iglesia. Muchísimas gracias. Estoy trabajando los boletines, poniendo más actuales. Si tienen ustedes algo que compartir, me lo dejan saber. Muchas gracias. Está por ahí Sol, Margarita, Sandoval, o ya se fue.
porque creo que hoy en la noche toca reunión a las mamás con hijos autistas. Si quieren estar en este grupo, se reúne una vez. Margarita, ¿es hoy en la noche? Creo que es hoy en la noche. Bueno, una vez al mes se reúnen, comparten, platican. Es un pequeño espacio para ellas. Sí, Gloria, es hoy en la noche. ¡Ay, ahí está Iracema! ¡Qué milagro! ¡Me atraparon! Me atrapó Rosalba. Es buenísima para atrapar. Yo por eso me mantengo a distancia, pero no sé a dónde me voy a llevar. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Que la pasen muy bien esta tarde. Wow, Gloria, ¿qué resultado está dando este juego que empezamos? Porque lo empezamos como un juego, como algo, y voy a ser sincero, yo le tenía poca fe, que no me iban, pues, tanto que estuvimos insistiendo con las cartas, y como que iba algo desalentado, como que no iba a responder esto, lo que íbamos a hacer hoy, y gracias a Dios, pues, están respondiendo. Y hermanitas, sigan votando. El número es 210-940-3344-4433. Y das ese número, no sé a dónde los estás mandando. 33. ¿Cuánto? ¿Cómo? Siempre me confundo con los números. Pues claro. Claro, ¿cómo van a llegar las cartas y quién sabe qué datos les están dando? ¡Ay, Alex! 210-940-4433. Sí. Ahí está. Es que me confundo el juego de números 44 y el 33. Sí. Pero sigan votando. Porque está, pues está hermoso. Y más que incentivar a estos hombres, que cuesta agarrarlos, y pues para que se unan con nosotros a los rosarios, a las misiones, porque tanta falta que nos hacen. Por ejemplo, la misión del sábado, una misión hermosa, primera vez que yo iba, y lamentablemente nada más fuimos dos hombres. Pero está hermosa esa misión. ¿Qué hiciste? ¿Te explicaron? ¿Qué hicieron? Claro, claro que me explicaron. Primero estuvimos llenando las bolsas que regalan ahí, que llegan las familias a levantar comida ahí, y ya tienen las bolsas preparadas para que las bolsas sean igual para todas las familias. Nos pusieron un ejemplo, una bolsa de ejemplo, que tenían que ir exactamente lo que había en ese ejemplo, tenía que estar en todas las bolsas. Y de ahí ya nos trasladamos y llenamos 400 bolsas de comida. De ahí ya nos trasladamos para una bodeguita que tienen. Uh-huh. Y a ordenar también cosas que tienen una infinidad de cosas, tienen de todo. La verdad, nunca había ido ahí y tienen de todo. Tienen Alex. De todo. Stephanie, una niña muy, muy carismática. Muy carismática, muy paciencia. Y me dijo, yo voy a estar aquí todos los sábados con ustedes. Alex, ¿y esta misión de los caballeros va a ser cada cuando, mensual o semanal o cada cuando? ¿Va a seguir? Sí, sí. Claro que va a seguir. ¿A cuál te refieres? No, a la misión que fueron el sábado, que si va a seguir como bueno, padre, una misión. Otra visita, ánimo, adelante, claro. Si ellos quieren programarla, nada más me dejan saber para hablar con Stephanie. Ahorita me parece que San José lo que sí es apoyar Guatemala, que ha estado callado, inició ahí,
pero cuando ya se va a acercar la fecha para partir y ya nos dieron un reto concreto, que es la construcción de una capilla, ahí vamos a también a poner a San José trabajando. Entonces, sí, claro, si decidimos, caballeros, ir en otra fecha, ánimo, lo programan y nos dicen. Estoy pensando en programarlo en misión de María, en el grupo de María, pero programarlo como en familia. Ir en familia, porque vi a familias ahí, llegaron como dos familias que andaban los hijos y los papás ayudando y me gustó cómo andaban. Y sí, me gustaría programar otra vez, otra ida, porque van a estar todos los sábados haciendo lo mismo. Me dijo Stephanie que iban a estar dos meses todos los sábados haciendo esa labor. Yes. Ahora, eso que ustedes prepararon con sus manitas es lo que durante la semana Caridades Católicas reparte a la gente pobre. Entonces, el sábado se prepara y ellos lo dejan listo para irlo distribuyendo, ¿no? Basta con que ellos vayan, toquen por ahí la puerta y les dan... Es como un súper chiquito, ¿verdad? ¿Lo viste? Sí, es un súper pequeño que ahí lo que me dicen es que los dejan entrar y agarran una carretilla y agarran cosas para las familias. Y lo que estuvimos envolviendo pues fueron snacks en las bolsas y no, me gustó y oh, si van, se van a encantar de esa misión. Ale, la pasan muy, muy bien. Y además, miren estas pequeñas cosas. Por ejemplo, una vez me preguntaron, oye, ¿y van a entrar al jardín a hacer cosas de jardín? Y dije, claro. En una ocasión tuvimos un equipo que estaba decorando un jardín. ¿Por qué lo hacemos o por qué me gustan? Porque en este sentido nos ponen en ejercicio de virtudes, ¿no? Sencillez, humildad, dedicación, o sea, y eso es lo que yo ando buscando. No nada más cosas impactantes, sino de repente, una vez fuimos un grupo y nos pidieron hasta planchar ropa. Está bien, vamos a eso.